Hola amigos, ¿cómo estás? Bienvenidos a un nuevo video y hoy vamos a ver cómo conectar el mando, un gamepad Bluetooth a nuestro dispositivo móvil y poder controlar el PES 2017. Como te lo dije al principio cuando saqué el juego, te iba a encontrar una manera para que funcione un gamepad para poder jugar fútbol, ya que la mejor manera de hacerlo es con un gamepad o con un control. Y qué mejor que hacerlo con este Gainsir G4S que vamos a utilizar. Yo ya lo tengo vinculado, lo tengo conectado. Y lo que vamos a hacer es con esta gran aplicación. Antes de seguir, te recomiendo que veas todo el video y lo veas con calma y tranquilidad para que puedas entender cómo utilizarlo. Y otra cosa es que necesitas ser root porque esta aplicación te pide permisos root. Ese es un gran problema, pero no te preocupes, trataré de buscar una aplicación que no sea root para poder hacer esta función que voy a hacer ahora. Pues bien, sin nada más que decirte, esta aplicación está gratis en la Play Store, te dejo en la descripción para que la descargues y también te dejo en la descripción si tú deseas adquirir este mando. Para empezar, vamos a abrir lo que es la aplicación. Hemos ingresado, cerramos estos cuadros y solo vamos a darle permisos en la accesibilidad y le ponemos a activar. Eso sería todo, regresamos. Y como puedes ver, si hacemos ahí, dice tu perfil ha sido activado. Para poder ingresar a las opciones de esta aplicación, vamos a tener que ir a la barra de navegación y abrir aquí para poder ingresar. Y si tú ves esta interfaz, es un poco complicado ver y decir cómo manejo esto, pues tranquilo, vamos a hacerlo de una manera muy muy bacana para explicarte todo esto. Como puedes observar, ya me indica Gainsir G4S. Esto es porque ya ha detectado el gamepad, la aplicación, y me parece muy muy bueno. No sé si vaya a detectar todos los gamepads, yo creo que sí. Así que no me pregunten de tal marca si lo detectará, porque no lo sé. Yo me he detectado este Gainsir, pero yo creo que sí los va a detectar. Igual no pierden nada en utilizar esta aplicación y probar. El segundo paso es hacer que detecte los botones del gamepad que vamos a darle la función. Si ustedes ya jugaron el PES 2017, para jugarlo solo vamos a necesitar tocar la pantalla, ya sea el joystick para movernos y el joystick para abrir pases y un botón nada más. Eso sería suficiente para cumplir con las funciones de lo que es el PES 2017. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a mover el joystick de lo que es para moverse de un lado a otro, y como pueden ver me salió un stick 0 y de una le di una configuración de toca combinado. Eso significa que va a deslizarse por todos lados, pero yo necesito otro joystick para poder dirigir los pases. Como puedes ver, me sale un stick 1 con la misma función. Entonces, con eso podré guiarme, moverme y abrir pases. Pero ¿cómo pateo? ¿Cómo corro más rápido? Recuerda que para correr tú tienes que tener presionada la pantalla y mover el joystick. Y si quieres patear, vas a tener que presionar dos veces y dependiendo de la fuerza para que patees. Entonces yo voy a agregar un botón. Tú puedes agregar cualquier botón del que se te haga más fácil. Yo voy a agregar este de aquí. Como ves, no lo detecta. Si lo presionas un ratito más, lo detecta y me dice que tengo el botón A. Entonces dice el botón A, va a darle la función toca pantalla. Tú tienes que dar esa función toca pantalla. Y hasta mientras, vamos a ver cómo ha quedado. Vamos a poner este para acá. Este joystick 1 y el joystick 0 acá. Te quedará como un joystick, pero no te preocupes, estas imágenes no te van a salir en el juego. Tú cuando abras el juego ya va a estar completamente activado. Si nosotros vamos aquí, lo que vamos a hacer ya es guardar lo que es el perfil. Tú cámbiale el nombre, yo le voy a poner este nombre. Yo lo voy a guardar con este nombre. Está guardado mi perfil, como puedes ver, perfil activado. Entonces yo voy a abrir el juego y vamos a ver cómo funciona. Mientras ustedes están viendo, miren cómo lo conecto. ¿Que por qué lo conecto así mi teléfono? Pues, como siempre les digo, este Sony me da problemas con sus botones de acá arriba. Bien, ya estamos en el juego, vamos a ver todo cómo funciona. Yo no sé si tendré este problema, pero tengo que presionar un poco duro la pantalla para que haga caso las funciones del PES 2017. Vamos a elegir solo un entrenamiento ofensivo para todo esto, que miren las funciones que se hacen. Bien, ahora, vamos al momento, ¿funcionará? Y como pueden ver, ya está funcionando, no hay inconvenientes, como puedes ver. Con este das el pase, diriges el pase. Si ustedes ya estaban jugando, pues ya entenderán. Si tengo presionado ya corro rápido y si le pego varias veces ya va a lo que es el balón al arco. Y como puedes ver, con esos botones ya es suficiente para que tú puedas jugar el PES 2017. Y como te dije al principio, yo puedo hacer un review muy profundo de esta aplicación para que tú puedas tener la disponibilidad de todos los juegos con este gamepad.
Ahora, ¿cómo centramos? Pues muy fácil, si ven cómo lo hace, ¿qué vamos a hacer? Y hacemos un golazo. Pues bien amigos, este ha sido todo el video. Si tú quieres ver una review de esta aplicación para que sea compatible con todos tus juegos, aunque con este video va a ser muy fácil de que tú sepas utilizarlo, porque así será para todos, tienes que aplicar las mismas funciones de los juegos que no sean compatibles, tú con esta aplicación los vas a poder hacer compatibles. Para esto será necesario ser root. El único problema, y espero encontrar una aplicación no root, y si la encuentro las traeré de manera inmediata al canal para que ustedes puedan descargarla y puedan utilizar en sus dispositivos. Pues nada amigos, espero que te haya gustado este video, dale un super like y suscríbete por favor para que te enteres de más juegos como puedes observar como este de aquí, aplicaciones innovadas. Y pues nada amigos, con un like y que me sigas en Instagram, porque en Instagram ya subí esto de aquí y ya puedes estar más adelantado, practico mucho en Instagram y Facebook también. Y pues nada amigos, espero verte en un video, chao chao, espero que pases bien y nos vemos hasta un próximo video. Hasta la próxima, hasta la próxima.